Hola, hoy vamos a aprender cómo realizar transiciones y animaciones profesionales con PowerPoint. Y créeme, de una manera tan sencilla que no lo podrás creer. Aprovecharemos un tema bastante de moda para ejemplificar lo que podemos lograr. Así que en esta ocasión tendremos un 2x1. ¡Llame ya! Veremos cómo podemos desplazar figuras, texto e imágenes en prácticamente cualquier dirección. Y cómo cambiar su tamaño mientras se desplazan por la pantalla. Ya no tenemos que animar cada una de las figuras por separado, como lo haríamos antes utilizando efectos en cada una. La nueva técnica se logra tan solo con utilizar un tipo de transición que PowerPoint agregó en sus versiones más recientes. Así que si no encuentras esta opción cuando estés probando, probablemente tengas que actualizar. En la descripción del video encontrarás un enlace con la presentación original, para que puedas estudiarla y modificarla. Tu imaginación y creatividad son el límite. Bueno, ya vamos a apurarnos antes que termine la cuarentena. Muy bien, empezaremos con una lámina en blanco para que veas todo el proceso, el cual funciona como sigue. Primero, diseñamos la diapositiva con todos sus elementos en la posición original o de partida. Luego la duplicaremos para definir hacia dónde se moverán las figuras o texto. Y finalmente, con un par de clics, haremos la magia. Empecemos por la tabla de contenido. Vamos a utilizar esta caja con bordes redondeados. Hacemos una figura por acá. Damos botón derecho, editamos el texto. Y escribimos que es un coronavirus. Ok, le damos clic a la cajita, ampliamos el tamaño del texto un poco. Vamos a quitar, esta cajita tiene un borde, se lo vamos a quitar, la selecciono, voy a formato, contorno de la forma, sin contorno. Y finalmente vamos a alinear el texto a la izquierda. Muy bien, ya tenemos la primerita. Las demás las puedo crear utilizando copiar y pegar por acá, o también puedo hacer control C, control V, la coloco por acá, o también puedo con la tecla control, la dejo pegada y arrastro la cajita hacia abajo. 3, 4, 5. Muy bien, después puedo volver a cada una de las cajitas y les puedo cambiar el color. Voy a utilizar este color por acá. Y a esta, este color por acá. Y el proceso es más o menos así, ya lo conoces. Ahora voy a seleccionar todas estas cajas. Voy a volver a formato. Y las voy a alinear en el centro. Voy a venir acá, alinear verticalmente. Y para que todas tengan el mismo espacio entre ellas, vuelvo a alinear y distribuir verticalmente. Y bien, ya tengo todas mis cajitas. Ahora solo es cuestión de terminar de ajustar el texto. Y bueno, terminaremos con algo como esto. Luego, como puedes ver, acá tengo algunas láminas que son para ayudar un poco el proceso, hacerlo más rápido y no tener que estar buscando cosas en internet. La figura que está aquí a la izquierda la voy a copiar acá. Por ahora solamente la voy a copiar tal cual está. La selecciono, control C, vengo para acá, hago clic, control V. Ya la tengo aquí. Notarás que es una figura que está compuesta de tres elementos. Por acá sale algo de animaciones o de ideas de diseño de PowerPoint que por ahorita voy a ignorar. También con el título lo voy a copiar de la lámina que ya tenía hecha. Esto es para ganar un poquito de tiempo nuevamente. Vuelvo para acá, lo pegamos. Y finalmente la imagen que tengo aquí. La voy a copiar, control C. Tú las puedes tener en tu computador. La vamos a enviar al fondo. Nuevamente, dejar de sugerir ideas hasta que reinicie. El botón derecho. Y la vamos a enviar al fondo para que el contenido aparezca. Muy bien, ya está lista nuestra lámina, nuestro diseño inicial. Ahora vamos a iniciar lo que sería propiamente la animación. El primer paso es seleccionamos la diapositiva y la vamos a duplicar. Botón derecho, duplicar diapositiva. Y en esta copia es donde vamos a diseñar el movimiento de las figuras. Como voy a trabajar con elementos que salen y entran del área de visualización de la pantalla, necesito hacer un poquito de zoom hacia afuera para poder trabajar.
Esto lo puedo hacer aquí en la parte del menú de vista. Primero debo hacer clic en la lámina, perdón. Voy a la parte de zoom y lo podemos colocar, por ejemplo, a 50%. Le damos a aceptar y ya ves que ahora veo la lámina y tengo un espacio afuera que no será visible cuando esté mostrando la presentación. Otra manera de hacer esto es aquí en la misma parte de la lámina, con la tecla control y el botón del mouse o la ruedita del mouse del ratón, podemos acercarnos o alejarnos. Esa es otra manera de hacer zoom. Y a continuación moveré las figuras a la posición donde quiero que terminen después de la animación. Selecciono estas cajas por acá y ahora utilizaré el teclado, las muevo hacia la derecha. Lo puedes hacer también con el ratón, no hay ningún problema. Lo hago así para que el movimiento sea en línea recta. Tomo la figura de la izquierda y igualmente con el teclado la saco por acá. Y este texto lo sacaremos hacia arriba. Nos queda este que va a ser el título de la siguiente lámina. Lo voy a mover hacia acá, hacia esta posición. Y voy a también ir a inicio y a colocar el texto centrado para que le agregue un efecto durante la animación. Y fíjate, eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora solo voy a transiciones y utilizo la transición llamada transformación, que mueve los elementos a una ubicación nueva en la segunda lámina. Le damos clic allí y listo. Ahí está, ya tenemos la animación. Veámoslo en pantalla completa. Vamos a la primera lámina, F5. Le damos a la barra espaciadora y observo que se mueve hacia atrás, hacia adelante. Y bien, ahora ya viste cómo es de sencillo. Como ves, las cajas de texto y la figura se mueven todas de manera ordenada. Pero también podemos darle un poquito más de efecto para que se vea más fluido. Lo haremos de la siguiente manera. En la segunda lámina, así es como quedan nuestras imágenes al final, voy a hacer un poquito de zoom hacia afuera y voy a desplazar las cajas un poco más hacia la derecha para que queden como una especie de escalera, porque eso va a hacer que el movimiento de ellas también sea similar. Selecciono ahora estas dos, más a la derecha, y ahora esta última, más a la derecha. Y como te había comentado, esta figura está realizada con tres componentes. Entonces vamos a mover este del centro, lo movemos más a la izquierda y este de abajo lo traemos para acá. Entonces fíjate ahora la diferencia. Inicia la presentación y notas que ahora se mueven como una especie de escalera. Y bueno, después queda a tu imaginación lo que quisieras hacer. Si quisieras hacer alguna cosa un poco más radical, podrías hacer algo como esto, no sé. F5 y ahora todo sale en otras direcciones. Muy bien, por ahora lo vamos a dejar como estaba anteriormente. Control Z varias veces hasta que regrese a la posición original. Ahora, lo otro que tenemos que hacer es que cuando sale esta lámina, entra una imagen nueva. Vamos a agregarla. En la primera imagen voy a agregar esta cajita. Por acá tengo las imágenes. Vamos a hacer un poquito más grande. Esta es la que me interesa. La voy a copiar. Control C. Vuelvo a mi primera lámina. Un poquito de zoom hacia afuera. Y la voy a pegar por aquí, por la parte de abajo. ¿Sí? Porque me interesa que ella entre. Luego en la segunda lámina la vamos a pegar nuevamente. Pero ahora la voy a pegar aquí. Y la voy a hacer que ocupe un buen tamaño de la pantalla. Ok, veamos ahora, F5, salen las cajitas y entra la imagen. También puedo duplicar la primera lámina, la voy a duplicar nuevamente y la voy a colocar aquí abajo. Lo que esto hará es que la transición vaya de manera reversa. Vamos a F5, hacemos la transición. Oh, perdón, no le coloqué el efecto. ¿Ves? Ahí está. No le coloqué el efecto de transformar, por lo tanto no se vio. 5. Lámina hacia adelante. Lámina hacia atrás. Y el proceso ahora sería el mismo. Solamente diseñar las siguientes láminas aquí en la parte de la izquierda para que termines tu presentación. Aquí están las imágenes.
Ok, he copiado estas dos láminas para mostrar este efecto un poco diferente que es con las letras. Como ves, cuando nos movemos, las letras cambian de posición y me puedo regresar. Para esto lo que he hecho es, aquí tenemos la primera lámina donde he colocado las letras, pero notarás que he colocado una letra en cada caja de texto. Esto es lo que me permite moverlas. He dejado por fuera algunas de las letras adicionales que necesitaré y en la segunda lámina las he rearreglado, las he movido de posición. Muy importante, solamente las puedo mover de posición. No puedo agregar nuevas cajas, nuevos elementos, porque si no la transición no va a funcionar bien. Por eso en la primera lámina dejé ya listas las que no iba a necesitar y luego en la segunda las rearreglé. Saqué unas y metí otras. De hecho, aquí detrás de esta A hay tres A que irán a distintas posiciones. Entonces el proceso es el mismo. Diseñé una lámina inicial con todos los elementos. Luego coloqué algunos por fuera, en este caso. En la segunda rearreglé cada uno de los elementos y en la segunda agregué la opción de transformar en la parte de transiciones. Shift F5 y así es como se ve. Probablemente tú tengas un poco más de creatividad para que se vea un poco menos enredado. Y en este último ejemplo, tengo una imagen que entra del lado derecho y unas figuras semitransparentes del lado izquierdo. Y esto nuevamente de una manera muy sencilla. En la primera lámina, hacemos un poco de zoom hacia afuera, puedes ver que tengo tres figuras que fueron realizadas con cajas normales de PowerPoint y con un poco de transparencia. Y del lado derecho tengo una foto. Y en la segunda lámina rearreglo todo moviendo las figuras hacia la derecha y la imagen en el centro. Y eso crea ese efecto. Obviamente en la segunda le hemos dado la transición de transformar. Y se ve así. Pues muy bien, si tienes un poco de experiencia con diseño o animaciones o también una buena creatividad, estarás de acuerdo que se podría hacer un trabajo aún mejor. Pero eso es lo bueno de la tecnología, que aún para personas que no tenemos habilidades natas para el diseño, podemos hacer un trabajo decente. Y bien, eso es todo por ahora. Si tienes alguna pregunta de cómo hacer algo o algo no quedó claro, por favor déjalo en los comentarios. Hasta pronto.